Ayer había un gran desplome en el mercado. Todas las criptomonedas bajaron fuertemente y ya todo el mundo estaba pensando, ¡oh, eso es el final! Pero, ¿qué fue realmente el causante de esta caída, de esta corrección, de este desplome, como tú lo quieras llamar? Sobre eso voy a hablar en este video, entonces quédate hasta el final. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana y yo todos los días publico videos sobre criptomonedas. Y si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahorita. Créeme que te conviene, suscríbete, dale aquí en el botón suscribirse y activa la campana para que cada vez que yo publico un video, YouTube te avisa, porque hay unos videos que tienes que ver al momento y si te lo pierdes, pues ya ni modo. También tengo un canal en Telegram, abajo en la descripción del video y también en el comentario fijado ves un grupo en Telegram, es totalmente gratis, ahí solamente escribo yo, nadie más. Nadie te va a spamear, solamente yo publico lo más relevante todos los días cuando yo compro una criptomoneda, cuando yo miro una criptomoneda, cuando hay algo muy relevante en este grupo, en este canal de Telegram, lo vas a tener al instante. Obviamente, también tengo un grupo donde tú puedes interactuar con otras personas, hacer preguntas. Y hay mucha gente que también están contestando ya que tienen muy, muy buen conocimiento, que me hace muy feliz porque yo quiero enseñar a la gente, especialmente en América Latina, que las criptomonedas son una muy, muy buena opción para crear un patrimonio o para proteger tu patrimonio. Y sobre eso de eso se trata. También yo 4 veces a la semana hago un sorteo y alguien se gana $50 en Bitcoin, a lo mejor vas a ser tú. Entonces déjame siempre tu billetera, el grupo en Telegram, obviamente, es el grupo más grande, que más rápido crece en América Latina de criptomonedas. Hay, increíble, 16 mil personas están ya en este grupo de Telegram recibiendo todos los días lo más relevante. Pero no te voy a quitar más tiempo. Vamos a entrar ahorita al contenido. Mira aquí, el heatmap. Bitcoin con ligera corrección. Ethereum también más o menos en el mismo precio. 1800, voy a hablar ahorita sobre eso. Quien aumentó mucho es Polkadot, Kusama también, Digibyte, Atom. Tú sabes que yo he hablado de Cosmos, yo he hablado de eso en unos de mis videos. Chainlink también subió bastante, $33 actualmente. Aave en números rojos, Uniswap en números rojos, Theta está subiendo, Maker rojo. Es muy, 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 muy mezclado hoy que estamos viendo que, sí, alguna parte del mercado ya se ha recuperado, otro no. Bitcoin actualmente se está negociando en 48.305. Mira, la dominancia de Bitcoin, 61. Ayer había hablado de eso y pues ahí ya Bitcoin tiene que definir a dónde va para ver si podemos entrar con todo a los altcoins o si nos quedamos en Bitcoin. Eso, pues, en los próximos días lo vamos a ver. Pero hoy quiero enseñarte algo aquí en el chart de Bitcoin. Estás viendo aquí, yo apliqué aquí, bueno, yo puse el nivel de Fibonacci. Y estás viendo que es bastante, bastante exacto en lo que está haciendo. Yo tomé aquí el nivel en que estuvimos ayer antes de esta corrección y el bottom, el piso, el último punto hasta donde hemos llegado. Y entonces estás viendo en qué niveles nos estamos moviendo. Tú sabes que yo hago trading y yo uso para eso el indicador de Didi que me dice cuándo comprar, cuándo abrir un long, cuándo abrir un short. Y ese nivel de Fibonacci obviamente me ayuda. Aquí me manda a abrir un long, ¿sí? Y si yo solamente tomo una escala, un nivel en la escala de Fibonacci, pues llegaría aquí, ¿sí? Yo, de hecho, abrí un long, lo cerré aquí y aquí hubiera podido abrir un short para vender aquí, pero no lo hice. No me gustan los shorts. Yo soy una de las personas que quiere que Bitcoin sube y no baja. Entonces, yo no me gustan abrir shorts. Pero si hubieras hecho eso aquí, aquí hubieras vendido. Pero yo hice todo lo contrario. Simplemente hice nada y aquí abrí otras posiciones. Y ahorita ya estás viendo que
Estoy bastante en ganancias. Si te interesa este indicador, aquí abajo encuentras tú un enlace donde tú lo puedes comprar. Sirve para todos los activos que existen. Y pues bueno, este por vida lo pagas una vez aquí abajo lo encuentras. Ahora, lo que yo realmente quería enseñar es esto. Si has visto mi video ayer, yo te dije que hemos aquí creado algo como un rising wedge. Hasta el día de hoy no sé cómo se llama eso en español, pero bueno, sí, eso fue el rising wedge de ayer, ¿sí? Sin embargo, mira, es obvio que aquí hemos tenido una, bueno, corrección bastante fuerte. Y tú sabes que yo esas resistencias las he empezado a dibujar hace varios días y Bitcoin de alguna manera o de otra lo está respetando, ¿sí? Y pues obviamente si tú quieres hacer esos dibujos, si tú lo quieres también aplicar de la misma forma, yo en el grupo de Telegram, te conviene estar en el grupo de Telegram, lo voy a compartir. Simplemente lo pongo aquí, lo tomo en, doy un clic en compartir y lo comparto. Ok, tienes aquí el enlace de TradingView, totalmente gratis. Regístrate en TradingView. Si ya luego tú ves, oye, eso de trading me gusta y puedo ganar dinero con eso, ya tú contratas la versión Pro que cuesta $20 al mes. Sí, pero por lo pronto lo puedes hacer de gratis. Puedes tú dibujar aquí estas mismas líneas que yo estoy haciendo. Ahora bien, mira, entramos aquí en el chart de. Bueno, de una hora. De una hora. Cuando tú haces estas líneas, cuando tú dibujas estas líneas, realmente, o hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Tú puedes conectar los cuerpos de las velas o tú puedes simplemente conectar los wicks, ¿no? Los picos. Si vamos a conectar los cuerpos, ¿por qué? ¿Por qué es importante los cuerpos? Porque eso realmente es algo, si tú tienes aquí el chat de 4 horas, donde cierra el ciclo de las 4 horas. Bueno, una caída, un desplomo, una corrección, siempre puede suceder, pero si no tiene la fuerza de sobrevivir 4 horas, si los osos lo quieren empujar para abajo, pero los toros inmediatamente compran todo, entonces es una buena señal. Es digno para usar este precio como base de un análisis técnico. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos aquí y conectamos los cuerpos, realmente no ha pasado nada. No ha pasado nada, ¿por qué? Porque estamos en el mismo Rising Wedge. Hay que decir, un Rising Wedge tiene un 68% de probabilidad de romper para abajo. ¿Sí? Y pues si rompemos para abajo tampoco es el fin del mundo. Como target siempre se tiene entonces el precio de 34.800. Si vamos a salir de este, mira bien esto, ¿sí? Haz el mismo dibujo o tómate una foto o luego lo voy a compartir en el grupo en Telegram. Entra en el grupo en Telegram. Es gratis. Nunca voy a cobrar por eso. ¿Sí? Entonces es muy importante que vamos a mantener ese soporte, 43.900, 43.900. Si esto se rompe, estamos aquí más o menos en los 41. Y si el 41 se rompe, si el 41 se rompe, entonces, amigo, amiga, estamos en problemas, ¿sí? Mientras no rompemos este aquí, el 41.000, estamos bien, ¿sí? Podemos ver aquí otro desplome, inclusive más brutal que el de ayer, que hizo un bounce exactamente en este soporte aquí, ¿ves? Hasta este aquí podemos llegar 43.900, 43.900. Si rompemos 43.900, no podemos romper por nada en este momento 41, porque ahí sí vamos a ver algo muy, muy feo. Y yo dudo mucho que eso va a pasar con todo lo que está pasando actualmente, pero pues nunca se sabe. Y si tú aquí también estás aplicando, tú sabes que un indicador que yo también uso es el EMA Ribbon.
También lo puedes encontrar, es un indicador que es gratis, encuentras EMA Ribbon, aquí lo ves, es gratis, no cuesta nada. Y estás viendo que Bitcoin realmente, aunque se aleja a veces de Ribbon, se aleja siempre, regresa al Ribbon. Sí, ahorita realmente estamos aquí, hicimos un bounce, un perfecto bounce en este Ribbon, más arriba. Y aquí tú ves que tampoco hemos bajado. Entonces, realmente cuando bajamos por este Ribbon, ¿sí? Eso es una muestra de que entramos en una tendencia bajista, ¿sí? Como ha pasado, por ejemplo, aquí, ¿sí? Hemos bajado y nos hemos mantenido bastante tiempo aquí por debajo. Sin embargo, siempre subimos, por un momento bajamos. Y aquí, para que te das cuenta, ni siquiera hemos bajado por este Ribbon, ni siquiera hemos bajado. Y si ahorita miramos el de una hora, ¿sí? El Ribbon de una hora, sí, ahí estamos viendo ahorita, sí, hemos bajado ligeramente, pero si tú ves también, bueno, aquí sí hemos bajado obviamente, ¿no? Pero ahorita, hace unos minutos tuvimos otra pequeña corrección, pero no pasa nada. No pasa nada, estamos bien, ¿ok? Entonces, Bitcoin, lo que estamos mirando ahorita es obviamente, tú sabes, es estos niveles, ¿sí? Estos niveles, hay que ver si ahorita no salimos, ¿sí? Ahorita hace unos minutos tuvimos otra corrección, está aquí, pero yo creo que nos vamos a seguir moviendo aquí. Hay que mirar ahorita bien porque tú ves también esta resistencia. Estamos peleando ahorita. Hay que ver qué pasa en las próximas horas. Este Ribbon va a romper hacia arriba, hacia abajo. Pues no tenemos mucho tiempo más. Más tardar el 21 de febrero. 21 de febrero, no creo que vamos a llegar hasta acá. Entre más llenamos este patrón, más fuerte va a ser el movimiento. Entonces apúntatelo. Yo todavía creo, cuando rompemos para arriba, los niveles que yo estoy viendo es 51, 51, 54 y 56. Bueno, el 54 es para mí lo más probable que va a pasar. El 51, creo, cuando hay un rompimiento, lo pasamos como si nada. Y el 54, ahí es donde vamos a pararnos por próxima vez. Entonces, mis posiciones, ahí los voy a tomar ganancias. Entonces, mira, aquí tú estás viendo el análisis técnico de Ethereum. Y aquí te quiero enseñar algo un poco de ayer. Mira, presta atención en el video. Tú estás viendo aquí, es exactamente lo mismo. Son exactamente los mismos, las mismas líneas. Y te quiero mostrar un momento qué había dicho aquí para que veas que realmente el análisis técnico sí está funcionando. Este Rising Wedge es algo que no es muy bueno, ¿sí? No es un patrón que realmente rompe para arriba, ¿sí? Debería romper para abajo y siempre en este caso es el target, el precio de cuando inició este Rising Wedge. El Rising Wedge, a mi punto de vista, empieza aquí, ¿sí? Empieza aquí. Ahora, eso sería en 16.612. Ya había hablado ayer, coincide mucho aquí esta resistencia, pues quién sabe si no rompemos para abajo. Tú mira estos niveles. También copia este dibujo. Entra en TradingView, que ves aquí abajo. Entra en TradingView. Mira eso. Y mira exactamente esos niveles. Mira esta línea. Mira esta línea. ¿Sí? Si Bitcoin va a bajar por aquí, bueno, normalmente tiene que pasar eso. Bueno, puede ser que es Ethereum. Va por abajo aquí, confirma y vamos a ver este precio hasta acá. Estás viendo que aquí estoy yo exactamente diciendo, ¿sí? Que vamos a hacer un bounce en
esta línea amarilla. Tú ves que estuvimos todavía arriba de esta línea azul. Ahora mira, ¿sí? En este momento. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo que había dicho. Claro, yo en ningún momento pensé que va a ser tan brusco, tan rápido y una caída tan fuerte. Pero si tú ves este nivel, esta línea estaba aquí exactamente. Mira, no, aquí, mira, yo esta línea la he dibujado en 16.56 y hemos bajado hasta low 16.55. Y yo la he tenido en 5.7 por $2. Por $2. Me equivoqué aquí. Entonces, estás viendo que Ethereum está siempre formando esos canales, pero los está respetando. Y yo creo también que esta línea verde es un soporte que viene desde el 24 de diciembre. Si tú miras esto, aquí, desde aquí, no, perdón, desde aquí, desde el 24 de diciembre, la línea verde la vamos a volver a tocar. ¿Sí? Por eso yo ahorita, actualmente, mi estrategia para Ethereum es que yo aprovecho de estos movimientos, de estos pequeños movimientos, porque si tú aquí tomas esta escala y tú no la pones así, ok, y usas esto, entonces ahorita tú tienes una guía bastante, bastante buena para saber hasta dónde vamos, ¿no? Sí, cuando aquí regresamos, pues tú puedes, por ejemplo, abrir una posición, pasas por aquí pones tu stop loss. Ves que pasamos por aquí, pasas tu stop loss. Pasamos por aquí también, pones tu stop loss, ajustas, ¿no? Vamos para acá, pones tu stop loss aquí. Ponemos acá, ¿sí? Y te das cuenta, oye, vamos para atrás. Bueno, lo vendes, ¿sí? Y ves para acá, regresamos. Entonces, busca tu Fibonacci, cómo usar la escala de Fibonacci y lo vas a encontrar. Pero te digo que yo creo que vamos, yo me imagino, yo me preparo para eso, que vamos a visitar otra vez esta línea verde aquí, por lo menos. Pero eso siempre es muy bueno. Eso también fue muy bueno. La gente a lo mejor pues, no lo ve así, pero yo lo veo muy bueno. ¿Por qué? Porque muestra que aquí hay muchos, muchos compradores. Imagínate, si solamente hubiera vendedores y se cae y ya estamos aquí. No, hay compradores, suben. Claro, mucha gente que han comprado aquí. Yo, por ejemplo, hoy, yo he tomado ganancias en Ethereum. Porque como son las cosas ahorita, yo en los últimos días tantas veces he estado con miles de dólares en ganancias. Y por fin, estos miles de dólares se desaparecieron porque regresó el mercado y mi stop loss me sacó. Entonces yo ya voy a hacer esos short term trades, swing trades. Voy a abrir aquí, cerrar aquí, otra vez aquí. Entonces eso es mi estrategia. Por lo menos para los próximos días. Ahora, mira, aquí hay tres posibles razones por las cuales hemos visto esta corrección ayer. Sí, eso es de CoinDesk, que siempre nos están alimentando con muy, muy buena información. Aquí dice, bueno, la primera razón dice el founding stress. ¿Sí? Si tú haces trading con apalancamiento, tienes que pagar intereses. Intereses porque si tú haces, por ejemplo, apalancamiento con un apalancamiento de 10, ¿sí? Metes un Bitcoin, pero haces trading con 10 Bitcoins, ¿sí? Te tienes que prestar 9 Bitcoins, ¿sí? Y eso cuesta dinero. Entonces, estaban muy, muy, muy sobrecalentados, también muy elevados los founding rates. Y dicen que supuestamente eso puede haber causado también ese desplome. Lo dudo mucho porque si yo hago trading y estoy aquí para ganarme miles y miles y miles de dólares, estos founding fees, aunque sí, a veces pueden estar bastante grandes, pero son mínimos porcentajes. Pero bueno, ellos lo ponen como razón. Dicen que la demanda institucional es
baja y baja y baja. Y claro, era fin de semana, ahí no había instituciones que podrían comprar. Cuando nos pasa eso en una entre semana, cuando están la gente de Grayscale, cuando están la gente de todos estos o estas empresas, instituciones que ahorita están comprando, no hubiera sido la corrección tan, bueno, no era tan grande y brusca tampoco, pero hubiera sido mucho menos. Sí, entonces la falta de demanda institucional por ser fin de semana. Y dicen luego también, como ya había dicho ayer, factores que surgen simplemente por el chart, ¿sí? Análisis técnico. El chart dice, como ayer te dije, que el rising wedge tiene un 68% de romper hacia abajo. Y eso, dicen ellos, simplemente puede haber sido la razón. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál es mi teoría? Que había un artículo que habían publicado, quién sabe por qué, cuál fue la razón, exactamente el fin de semana, cuando no hay mucha gente que hacen trading o que están con el dedo así comprando el 14. Y hasta a mí me pasó, yo estaba cenando cuando pasó eso con la familia. ¿Sí? Y dijeron que las empresas, a lo mejor las instituciones, no van a poder comprar Bitcoin legalmente. ¿Sí? Y todo el mundo ahorita ya calcula que no, viene Apple, ya Tesla compró y viene Amazon, viene Google y hoy el precio sube. Y ahorita cuando tú escuchas, oye, no, pero todos ellos no pueden comprar, obviamente eso ya está calculado el precio y tú, uy, yo vendo. Y hay otra cosa muy, muy importante y mucha gente no toma en cuenta eso. Ayer a mí también me pasó eso. Mucha gente tiene un stop loss. ¿Sí? Un stop loss. Y a veces no es tanto pánico, que la gente dice, ay, venden en pánico, en pánico, en pánico. Sí, muchos lo hacen. Pero también es cierto que hay, a veces cuando yo, si tú me sigues aquí, si tú estás en mi grupo en Telegram, si no estás ahí, entra ahorita mismo, tú ves que a veces yo abro posiciones de $1,000,000, de $2,000,000. Entonces, obviamente, ahí tengo un stop loss. Imagínate, hay gente que tiene posiciones mucho más grandes, de 10 millones, 20 millones. Y si esos stop loss se disparan, eso crea una avalancha de ventas, ¿no? Porque un stop loss, ¿qué es? Es una orden de venta, nada más. Entonces, esos stop loss se han disparado muchísimo ayer y eso también, a mi punto de vista, puede haber sido una razón por qué vimos una bajada tan brusca. Pero ahora viene lo más importante. ¿Quién se ha ganado los $50? Yo ya debo 3 miércoles, viernes, lunes, 3 veces. Y aquí tú estás viendo que tenemos exactamente 9 videos. Eso fue el primer video que he hecho el miércoles cuando me tocó, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 videos. De 9 videos yo voy ahorita a elegir 3 ganadores. Ok, ahorita necesitamos un número entre 1 y 9. A ver, el 8. Perfecto, 8. Ok, bueno, es el penúltimo, obviamente, ¿no? Es el penúltimo, el video de ayer que desafortunadamente publiqué demasiado tarde cuando ya todo había pasado, los precios ya habían bajado. Entonces, voy a copiar aquí el enlace, entro aquí y vamos a ver cuántos comentarios únicos había. Pues apenas lo publiqué ayer en la noche, pero vamos a ver cuántos hay. Como cada vez yo elijo aquí un ganador, muchas gracias por ver este contenido, muchas gracias por estar aquí, por darme likes, por compartir este contenido. Eso me motiva todos los días para compartir más y más y más información, trabajar más duro para que tú tengas toda la información que tú necesitas para ganar dinero en este maravilloso mundo de criptomonedas. Son 403 comentarios, 403 comentarios desde ayer en la noche, hace unas horas. Nada mal. Ahorita vamos a elegir el ganador. Vianey Jiménez. Vianey Jiménez, tú ganaste. Felicidades. Los primeros $50 son tuyos. Vianey Jiménez. Ok, voy a
aquí guardar los datos de ella. Ahora, el segundo ganador, otra vez 9 videos. Número 6, ok, número 6, vamos a ver cuál video es. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, segundo ganador, a ver quién le toca. Si tú también quieres ganar esos $50, entonces simplemente déjame tu billetera aquí abajo del video. Y también tienes oportunidad de ganar $50. A lo mejor para ti $50 no son mucho, pero pues acuérdate, esto se puede convertir en una gran fortuna. Ya sabemos todos que Bitcoin va a subir y subir y subir y subir. Y nunca se sabe, esos $50 en un momento pueden ser $100,000. ¿Quién lo sabe? Bueno, ahora voy a pegar aquí el enlace y a ver cuántos comentarios únicos hay ahorita aquí. Vamos a ver, 399, ok. ¿Quién es el próximo ganador? Ok, ya tenemos un ganador, Begoña Borregán. Buenos días desde Barcelona, gracias a ti estoy ganando dinero. Oye, muchas gracias, eso es un muy, muy buen comentario que me motiva mucho. Muchas gracias. Vamos a seguir aportando valor. Ya después de subir el video, te mando tus $50. Pero falta uno. Falta uno. Ahorita el tercero. A ver cuál video. El primer video. Ok, el primer video. Ahora mismo lo vamos a ver. Eso es el video que hice en el hotel en Tulum. Bueno, vamos a ver quién le gustó este video, quién puso en comentario. Son 727 likes. Una vez más, muchas gracias por todos los likes que me estás dando todos los días. Vamos a ver si ganaste ahorita los $50. Voy a copiar el enlace. Otra vez lo ponemos acá. Ok. Y vamos a ver cuántos comentarios. 100, 200, 300, 372. A ver quién va a ser el ganador. Velazos de humor, velazos de humor. Bueno, aquí tenemos tu billetera y tenemos el tercer ganador. Muchas gracias por participar. Sigue participando. Ya voy esta semana a hacer cuatro sorteos, ya pues esta semana uno, dos de la semana pasada que no había hecho porque pues era mucho trabajo, pero tú sabes que siempre cumplo. Más tarde mando los $50 a cada uno y voy a publicar en el grupo el hash ID. Qué bueno, esa tecnología blockchain no permite que aquí alguien te engañe, sino todo es transparente y público. Muchas gracias por ver mis videos. Déjame también tu billetera y aquí abajo. Mira, si tú estás ahorita viendo y tú estás con ganas de entrar en este mercado o tal vez ya estás y quieres ahorita maximizar tus ganancias un poco, empezar con trading, tengo $620 para ti, $620 de bono. Aquí abajo, en la descripción y también en el comentario fijado, ves un enlace, regístrate, eso es totalmente gratis y recibes varios bonos diferentes, hasta $620 puedes recibir, hasta $620, no te lo pierdas. Y hay diferentes bonos, puedes hacer diferentes cosas ahí en la página, te lo muestra en Bybit. Bybit es mi exchange preferida que yo uso para hacer trading porque es un exchange que nunca, nunca, nunca falla, nunca se apaga. Y cuando hay una falla y por culpa de ellos tú pierdes dinero, te lo dan. Yo lo he visto, entonces por eso confío mucho en esta exchange. Y yo no hago trading en otras exchanges, no promuevo otras exchanges porque yo creo que esta exchange es la mejor que hay actualmente en el mercado. Hay otros que también son buenos, pero yo hago trading en esta, es la que más me gusta. Y si tú quieres empezar con trading y piensas, bueno, pero si pierdo mi dinero, pues una opción muy buena es hacer el depósito en Bybit, usar el bono. Si tú tienes $620 de bono, haces un apalancamiento de 10, vamos a decir, puedes abrir un trade de $6,200. $6,200, un trade, si lo pierdes, no has perdido nada porque era puro bono. Este bono no lo puedes retirar.
No lo puedes cambiar contra tu manera, pero sí, todo lo que ganas con este bono, con las posiciones que tú abres con este bono, puedes retirar inmediatamente. Y entonces, yo creo que eso es muy, muy buena opción para empezar a hacer trading sin arriesgar tu propio capital. Obviamente, tienes que estar consciente, tienes que hacer un depósito inicial. Hay un bono de $20 solamente por registro. Solamente por registro recibes un bono de $20. Entonces, no esperas, regístrate abajo en Bybit y te veo en uno de mis próximos videos. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. Chao.